Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada uno. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas», y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el vino bueno, y cuando todos han bebido bien, se trae el de calidad inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos amigos, vamos a reflexionar brevemente en torno a esta palabra de Dios que hemos proclamado. Primeramente quisiera centrarme en la primera carta de Pablo a los Corintios, donde se nos habla de diversidad y de unidad. Se habla de diversidad de dones. Claro, no puede ser distinto porque Dios es tan infinito que cada uno de nosotros le resultaría imposible administrar ese caudal de dones que proviene de Él. Por lo tanto, Él concede a cada uno un don, un carisma particular, a cada uno de modo distinto. Y el desafío está en saber armonizar. Cuando la caridad prima en el corazón del cristiano, es que se consigue esa armonía y es que se consigue esa unidad y somos capaces de caminar todos en un mismo rumbo. Gran desafío para nosotros en este tiempo. Ahora bien, el Evangelio comienza diciéndonos que se celebraba unas bodas en Caná. Como dice el mismo evangelista rematando el Evangelio de este día, este fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en Caná de Galilea. Qué curioso, ¿no? Que el primer signo de Jesús no lo realice en un ámbito religioso, sino en un ámbito de bodas, de fiestas, salvando la situación de un posible gran problema. Y el evangelista con toda intención nos dice: fue el primero de los signos. Y digo con toda la intención porque no quiere centrarse, o mejor dicho, no quiere que centremos nuestra mirada precisamente en lo prodigioso del gesto. Quiere que nos centremos en la actitud de Jesús, ¿no? El signo, además, tiene una cualidad que debe ser profundizado constantemente para que podamos descubrir, después de oración, después de reflexión, el verdadero sentido. Ahora bien, fijémonos en la escena. Estamos en un ambiente de bodas, en un pueblo sufrido, trabajador como el judío. La boda era realmente un momento muy especial, un momento de unidad, un momento en que todos juntos nos reuníamos para celebrar la vida, para celebrar el amor, para comer, para beber y por un instante olvidar el peso del trabajo, de la jornada y de los sufrimientos. En este ámbito acontece una cosa: falta el vino. ¿Por qué razón no nos dice el evangelista? Probablemente una familia humilde que no estuvo del todo previsora, o haya uno a saber por qué motivo. Y es ahí cuando precisamente aparece la figura de María. María siempre atenta, María siempre pronta a socorrer, ¿no? Algo característico en la vida
de la Virgen Santísima. Y es el que invita indirectamente a Jesús a que obre el signo. No. Simplemente dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Es espectacular esta expresión, porque la clave está acá, hacer lo que Jesús nos diga. Y los sirvientes hicieron lo que Jesús quiso y ahí se gestó el signo, se gestó el milagro, la conversión del agua en vino. El vino para el judío en aquel tiempo era el signo del amor y el signo de la alegría. Bien podemos interpretar entonces y decir lo siguiente, que si en una convivencia, en una boda, como en el caso de Caná, falta el vino del amor y el vino de la alegría, difícilmente que esa convivencia tenga duración. Hoy, leído con nuestra realidad desde hoy, sigue teniendo mucha vigencia. En ninguna comunidad cristiana puede faltar la alegría. En ninguna comunidad cristiana puede faltar el amor. Si falta o si faltara alguno de estos componentes, nuestras comunidades no tendrían razón de ser. Y para que haya verdadera alegría, verdadero amor, es que tenemos que saber compaginar esos carismas y esas cualidades de las que nos hablaba precisamente Pablo en su carta a los Corintios. Que en este domingo, día del Señor, ojalá y resuene en nuestros corazones esta actitud de María, la de atención para socorrer y la de obediencia de nuestra parte de hacer lo que Jesús nos diga, que allí está la clave. Ahí está realmente lo esencial que puede darnos una pista enorme para vivir nuestra vida según el corazón del buen Dios.